la introducción que hace Franco Arguelle en la canción Almas Felices. Vamos de una a hacer el tutorial. Entonces, vamos a comenzar aquí. Nos ubicamos. Es una canción que comienza en la tónica de la tonalidad donde estemos tocando. En este caso, en la tercera hilera. La estoy haciendo en un acordeón 5 letras, es decir, en la bemol. El tono original es en do mayor, brillante. Bien, entonces ella comienza aquí, que es la tónica, lo mismo acá. Más adelante hablaremos sobre ese tipo de figuras y de armonías. Entonces vamos a comenzar, nos ubicamos aquí y comenzamos haciendo la pulsación con estos dos dedos. Listo. Y después hacemos los tres aquí. Todo abriendo, ¿listo? Después hace esto. Bien, se mantiene aquí, todo abriendo. ¿Listo? Y vamos a aplicarle ahora un trino. Después que hace esto. ¿Listo? Ahí está entonces. Y hacemos acá en estas tres teclas abriendo también. ¿Qué le hace? Bien. Entonces volvemos a hacer la misma figura. En la grabación él ya no la hace, ya no la comienza con dos teclas, sino que comienza con una sola tecla para variar. Lo mismo. En vez de hacer, él va una sola. Es igual. También eso es igual. Y ahora viene este pedazo. Bueno, esto. Y ahora repito otra vez. Y inmediatamente hace. Eso lo va a hacer la inicial tres veces y las otras son cuatro. Entonces, ¿cómo hace eso? Hace. Todos abriendo. Otra vez. La primera, como dije, son tres veces. La segunda es cuatro. La tercera, que es la misma, también son cuatro y terminamos. Entonces, la primera. Y la contestación sería. Entonces sería. También lo podemos cambiar de dedo. Ahí están las dos. Ya esa contestación sí son cuatro. Y vuelve a hacer la primera. Cuatro veces ahora. Y hace una última aquí de la contestación. Hasta ahí. Y muere acá en tercera menor. Y cae en primera. Entonces sería. Vamos a repetirla. Suave. Cae en la tónica en la primera para que el cantante comience la interpretación. Bien, hagamos ahora entonces la primera parte del canto. En la primera parte él hace. Listo, vamos a hacer esa primera parte. Está fácil de entenderla. Comenzamos acá. Todo cerrando. A veces se me olvida si es cerrando o abriendo. También hay importante mirar el fuelle cuando yo abro y cuando yo cierro. Entonces sería cerrando, abriendo, cerrando y cerramos.
¿Listo? Entonces, hacemos ahora en octava. Okay. Cierro, abro, cierro, abro, cierro. Bien, ahí está la primera parte que es. Después viene. Vamos a hacer esa parte que sería todo cerrando. Bien. Y hacemos acá la patica de gallina, como decimos coloquialmente. Abro, abro y cierro. Y hacemos acá. Cierro, abro, cierro, abro y abrimos. Listo, pero a eso vamos a agregarle siempre, me gusta agregarle para que suene más grueso, el tercer dedo, que es el meñique. Hacemos el acorde completo. Bien, ahí va. Entonces ahí tenemos ya las la dos partes. Y esta. Después viene el ace. Vamos a hacer entonces esa parte. Entonces, comenzamos aquí. Todo abriendo. Y hacemos acá la contestación. ¿Listo? Y acá. Todo abriendo. Para que se escuche más profesional, podemos hacerle un trino. ¿Listo? O sencilla. Bien, y después hacemos. Esa es la contestación, vamos a hacerla. Hacemos. Cerramos y abrimos. Y hacemos acá. Abre, cierra, abre. Y acá. Ahí tendremos la primera parte. La segunda parte de la canción es un estribillo igualito a este. La diferencia es que hay dos cositas ligadas. Hace lo mismo. Ahí viene una variación. Él hace, ya no hace. Él hace más ligado. Pero las posiciones son las mismas, ¿verdad? Abriendo todo igual, sino que es más ligado. ¿Sí? Y lo que sigue igual. Bien, eso que acabo de hacer, ya lo expliqué sencillito, es igual. Solamente cambia aquí donde dije. El resto es igual. Entonces viene. Entonces viene ahora. Viene esa parte. Vamos a hacerla enseguida. Comenzamos aquí. Ahí está la posición. Vamos a hacer. Listo, ya me acordé. Entonces estaría aquí. Todo cerrando. Y acá. También cerrando. Y abrimos el mismo. Listo, vamos ahí, despacito. Bien, y ahora viene. Otra vez, cierro, abro, cierro, abro y la saca. Lo puedes hacer los tres o los dos. Ya lo expliqué. Vamos a hacer ahora la contestación que sería. Entonces vamos a hacerlo.
Ya no lo vamos a hacer cerrando, sino abriendo. Abrimos. Y eso sí, cierro. Y abro. Y hacemos acá. Abro, abro, cierro. Y abro. Abro, abro, cierro y abro. Y esto. Abriendo. Cerrando. Abriendo. Listo, ahí tenía entonces el segundo estribillo que es. Después de ese estribillo, el acordeón hace lo mismo. Bien, el cantante hace el primer estribillo, ese, y el acordeón repite el mismo estribillo. Bien, para que lo tengamos presente. Después viene. Bien, entonces dice que después que canta llora, eso es lo que sigue. Entonces sería aquí, comenzamos acá cerrando. Es así, indispensable los tres dedos. Y hacemos acá abriendo. Y cerramos también con los tres dedos. Y abrimos. Para que se le escuche eso, ese bonito, ese brillito ahí. ¿Listo? La pata de gallina. Y vamos a hacer la contestación que es. Esa contestación que sería. Cerramos. Cerramos aquí. Abrimos. Y acá arriba. Ahí se ve clarito la posición y el manejo del fuelle que hice. ¿Listo? Eso lo hace el cantante. Y también después de ese cantante lo hace el acordeón. Y después que lo hace el acordeón, el cantante repite nuevamente ese estribillo. Después viene. Eso lo repite también dos veces, bis, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Comenzamos abriendo. Cerramos. Y hacemos otra vez. Vamos a hacer la contestación. Otra vez. Entonces, cuando no vamos a utilizar los tres dedos juntos, sino que vamos a dejar como dejando siempre el meñique presionado una vez suelte esto. ¿Listo? Después viene otra vez lo mismo de ahorita. Bien, eso ya es antes de la última parte, repite, ya lo expliqué. Ya eso lo expliqué, entonces, y viene ya. Esa parte vamos a hacerla ahora. Ya la hicimos ahí bien tocadita, ahora vamos a hacerla lenta. Okay. Vamos. Y el ácido. ¿Qué vamos a hacer? Y terminamos acá. Otra vez.
contestemos. Bien. Ya. La contestación del acordeón, que es esta. Y termina abriendo. Hace esto. ¿Qué es esta? Y otra vez repite. Entonces, ahora hace. Entonces, vamos a hacerla. Ya eso lo expliqué. Viene esto nuevo. Otra vez. Y le hace un trino ahí. ¿Cómo que son estos dos dedos? Y terminamos. Listo, ya eso también lo expliqué. Vamos a repetir de esta forma. Bien, ese es todo. Y ahora viene el acordeón en el intermedio, que comienza con la figura, con esa última figura que hice. El puente inicialmente comienza aquí. Bien, ¿cómo es eso ahí? Entonces, muy sencillo. Vamos a hacer con los tres deditos aquí, cierro, abro, cierro, abro, y hacemos acá trino abriendo. Y comenzamos acá ahora arriba abriendo. Cerramos, abrimos, cerramos. Después se repite otra vez lo mismo. Y ahí se pasa acá. Y ya vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo con más facilidad. Sería así. Bien, entonces vamos a comenzar aquí, que es la tónica de la tercera hilera. Lo mismo, entonces vamos a hacer esto. Mire. Y hacemos acá abriendo también. Aquí abriendo. Volvemos y hacemos acá, donde tengo estos dos dedos. Bien. Ahí hay un trino. Bien. Luego hacemos acá, cerrando. Listo. Y hacemos. Bien, entonces después que hacemos, cerramos, perdón, seguimos abriendo, cerramos, abrimos y cerramos, hacemos. Estas son las posiciones básicas, pero ahora hay que meterle lo que son un poquito de los trinos. Él hace aquí como mordiendo, picando aquí estas dos y estas dos. ¿Listo? Entonces tenemos la primera parte.
¿Listo? Entonces, ahí tenemos la primera parte. Se repite dos veces la misma. Bien. Bueno, ahora lo que viene es el sabor. Eso es lo que viene. Vamos a hacerlo entonces lento. Comenzamos aquí cerrando. Todo cerrando. ¿Listo? Y se ve clarito. Y hacemos. ¿Listo? Ahí está el primero. Y hace. Después viene. Otra vez. Y hace acá. Esas serían las dos primeras partes. Esa que toqué ahorita. Y después viene. Ah, después hace lo mismo, pero ya no hace esta posición, sino que hace. Aquí. Vamos a hacer. Vamos a hacer entonces lenta. Y hacemos. Igual que ahorita. Hace. Estas tres. Otra vez. Y hacemos. ¿Listo? Y vamos a hacerlo lento. Ahí tendremos la otra parte de sabor. Ahora lo que viene es un piquecito vallenato. Bueno, ese piquecito del que yo hablaba es un arreglo improvisado del maestro Franco Argüelles, que lo hizo famoso en sus presentaciones en vivo y que no está en el original. La idea aquí de estos tutoriales son hacer las versiones originales. Sin embargo, voy a hacer ese piquecito con su sabor y le doy el paso a la segunda estrofa. Yo generalmente hago tutoriales en las versiones originales. El único tutorial, bueno, tutorial que he hecho así ha sido el de El Rey y la Reina de Diego Daza, pero no le explico el paso a paso primero porque es largo. Y lo que trato es de bajarle la velocidad para que los que quieran estudiar lo hagan. Entonces, es la idea de estos tutoriales. Bien, porque son improvisaciones que le salen a los cantantes y explicar todas esas improvisaciones en un video es muy largo, muy tedioso. Entonces, voy a hacer ese primer pase que dije que es famoso. Entonces, dice así. Ahí le entrego. Bien, entonces el paso a paso sería el siguiente. Bien, comenzamos aquí entonces. Ahí se ve clarito. Todo cerrando. Después hace esto. Todo cerrando también. Abrimos. Y cerramos aquí. Esas son las dos primeras partes. Y ahora viene. Viene eso. Otra vez. Todo cerrando. Abrimos. Cerramos. Y viene la última parte para salir. Que es. Listo, esa que terminamos abriendo. Y abrimos. Y viene esta. Listo. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Abrimos.
Hacemos estas tres ahí. Ahora viene contestándole a esa parte, ¿verdad? Entonces, ahora viene eso. Entonces vamos a hacer, cerramos aquí y abrimos. Ahí está, clarito. Y seguimos ahí mismo abriendo. Cerramos. Y abrimos acá. Y después hacemos otra partecita parecida. Cerrando aquí y abriendo. Abrimos. Cerramos. Y hacemos aquí abriendo. Después hacemos casi lo mismo. Y abrimos. Y hacemos. ¿Listo? Entonces, ahora viene el procesador. Vamos a hacerlo detalladamente aquí. Primero cerramos. Y abrimos. Y hacemos acá. Otra vez. Estás abriendo. Bien, ahí lo tenemos. Y contestamos. Aquí, y ahora sí, ahí contestamos aquí. Cerramos. Vamos a repetirlo todo. Aquí comenzamos cerrando. Y abrimos. Y abrimos. Aquí. Cerramos. Y después hacemos la contestación. Perdón. Ahí, las tres abriendo. Y cerramos aquí. Y cerramos acá. Y acá arriba abrimos. Después, esas son las dos. Y la tercera es la primera, que sería para ya buscar el paso a la segunda estrofa. Volvemos. ¿Listo? Y hacemos. Hacemos. Vamos a hacer eso lento. ¿Listo? Y hacemos, abrimos. Y terminamos. Como siempre hace Farcarguelle o Guancho Roy. Esto. Abrimos. Y terminamos aquí. Y acá, cerrando también. Abrimos aquí. Cerramos. Y ahí le damos la entrada a la segunda estrofa. Al final de la canción, él repite muchas veces el corito. Pero cantado, nos trae el viento allá, nos trae el viento acá. Y mientras el cantante va haciendo esa partecita, el acordeón va así. Sea, mientras él va cantando, nos trae el viento allá, nos trae el viento acá, él hace. Y le va bajando, listo. Entonces, esa partecita es aquí. Este sexta menor acá de esta hilera. Entonces sería.
¿Vos aquí? Abriendo. Listo. Y cerramos acá. ¿Listo? Ese es todo. Vamos a hacerlo. Nutra del viento. Nutra del viento. Nutra del viento. Nutra del viento. Nutra del viento.